Bueno, muy buenos días para todos. Les habla Juan Miguel Durán, presidente de la Agencia Nacional de Minería. Hoy nace una gran oportunidad para empresarios, para inversionistas nacionales y extranjeros del sector minero. Importante contar con su participación en este prelanzamiento de la primera ronda minera en la historia de Colombia. Conocerán los hitos más importantes para habilitarse ante la agencia para acceder a diferentes procesos que se llevarán a cabo en este año. Desde la agencia estaremos acompañando a todos los participantes. Conocerán de manera puntual los requisitos habilitantes, tanto jurídicos como técnicos, económicos, socioambientales y también de responsabilidad social empresarial, los cuales serán objeto de valoración por parte de los equipos de la agencia. También tendremos un conversatorio moderado por Ricardo Ávila, analista senior del tiempo, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Enrique Acevedo, gerente de Correcol, Fernando Pazzi, oficial senior para Latinoamérica de Natural Resource Governance Institute. Invito a que use nuestro hashtag, #RondaMinera2021 o #PotencialMineroDeColombia. Bueno, sin más preámbulo, doy la bienvenida al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo. Ministro, tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias, presidente Juan Miguel. Primero, permítame extenderle un agradecimiento a usted y a todos los funcionarios de la agencia y el ministerio que hacen posible esta primera ronda minera Colombia 2021. Aquí, como decía el presidente, se abre una gran oportunidad y una oportunidad para continuar con la reactivación sostenible del país, pero no cualquier reactivación en el sector minero. Una reactivación con todos los estándares técnicos, con todos los estándares ambientales. Y hay que recordar que este sector es un sector fundamental para la estabilidad económica del país. No solamente aporta 2 puntos del Producto Interno Bruto, el 14% de la inversión extranjera directa, cerca del 20% de las exportaciones. Y en esta nueva etapa queremos promover inversiones y empleo de calidad. ¿Qué va a seguir con esta ronda que hoy le estamos dando inicio a este primer paso para que las empresas se habiliten? A partir del 11 de febrero, las empresas se pueden habilitar y el 25 de febrero empezaremos a recibir esas solicitudes. Vamos a iniciar con 4 bloques con un potencial de cobre, tanto en el departamento del Cesar como de La Guajira. Y esto es muy importante porque Colombia le viene apostando a la diversificación de la canasta minera y queremos impulsar esos minerales metálicos que tiene un gran potencial el país y que además van a ser fundamentales para la transición energética. Y aquí vemos cómo esa gran producción de cobre que se da en Latinoamérica, que arranca desde Chile, que es el principal productor del mundo, continúa en Perú y ya sabemos que también termina en Panamá, obviamente pasa por la región colombiana, por varios departamentos, y es una gran oportunidad para poder impulsar esa producción. Vemos cómo Chile produce más de 5 millones de toneladas de cobre al año, Perú cerca de 2,5, y en Colombia solo tenemos hoy una mina que produce aproximadamente 9 mil toneladas. Entonces, la invitación es a que se unan a esta nueva oportunidad que tenemos desde el sector minero con esta primera ronda histórica, como lo decía el presidente Juan Miguel Durán, y lo que queremos es poder seguir potenciando ese gran potencial y esa riqueza minera que tiene el país a lo largo de todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, ministro, por sus palabras. Como todos hemos ya conocido, esto es una gran oportunidad para el país y una gran oportunidad para el sector minero. Ahora explicaré cómo es el proceso de habilitación como tal. Entonces, quiero mostrarles esta presentación, donde ya van a conocer de forma general, pero unos puntos específicos, donde es importante que ustedes tengan conocimiento de qué se trata esta habilitación. Entonces, empezamos. ¿Qué es la ronda minera?
simplemente es una herramienta para lograr la diversificación de minerales e impulsar la exploración en el país. Es un proceso flexible, competitivo y transparente, con tiempos claramente establecidos para acceder a las zonas mineras. Son áreas con alto potencial minero que serán contratadas a través del proceso de selección objetiva. Bueno, en el segundo punto quiero mostrarles qué beneficios le trae al país. Es un mecanismo innovador para administrar el recurso minero y ser un país competitivo en el mercado minero internacional. Permite atraer inversiones y recursos para exploración en un contexto de crisis económica mundial y también aporta a la transición energética, produciendo los minerales para la tecnología del futuro. Bueno, ¿qué beneficios le trae a las regiones? Primero, la diversificación económica a partir de la explotación de nuevos minerales y encadenamientos productivos. Por otra parte, también generan recursos adicionales para la nación y para las regiones a través de contraprestaciones económicas adicionales a las regalías. Es una inversión directa en la región derivada de los planes de gestión social de los contratos. Esto es muy importante tener en cuenta. Cuarto, ¿qué beneficio le trae a los inversionistas? Es un escenario consolidado a nivel social, procesos previos de coordinación y concurrencia con las autoridades locales y una consulta previa con comunidades que ya se realiza con anterioridad. También acceso a información ambiental actualizada y una línea base para el estudio de impacto ambiental para facilitar los trámites de licenciamiento. Por otra parte, condiciones contractuales competitivas para impulsar la exploración minera. Y finalmente, reglas claras y tiempos expeditos que generan seguridad jurídica para los inversionistas. Bueno, aquí también, ¿cómo puedo participar en la ronda minera? Esto es fundamental. Son dos pasos: constituirse como habilitado para la participación en los procesos de selección y presentar oferta en el proceso de selección. Ahora vamos a ver cuáles son esos componentes para habilitarse en estos procesos de las rondas mineras. Primero tenemos capacidad jurídica. Pueden ser personas naturales, personas jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia. Pueden ser personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y pueden ser estructuras plurales. Por otra parte, capacidad ambiental. Certificación en adopción y aplicación de gestión ambiental acreditado. Podrá certificarse con normas ISO 14001 o equivalentes. Por otra parte, tenemos la capacidad financiera. Información financiera, se evalúan criterios de liquidez, endeudamiento y cobertura de intereses. Habilitación restringida cuando se cumple con capacidad jurídica y técnica, pero no cumple con indicadores de capacidad financiera. Por otra parte, la capacidad técnica en los tres tipos, A, B y C. Participación en proyectos de exploración minera, surtiendo todas las fases de exploración. Realización de reportes de resultados de exploración y estimación de recursos bajo cualquier estándar nacional o internacional. Ejecución de campañas de perforación mínimas. Y por último, capacidad en responsabilidad social empresarial. Certificación en adopción de buenas prácticas, metas para el desenvolvimiento económico y social para alcanzar un desarrollo sostenible e incluyente. Bueno, aquí finalmente quiero darles a conocer cómo es el tema práctico. Los invito a que juntos conozcamos cómo acceder al sistema para la habilitación y luego adelantaremos nuestro gran conversatorio que hemos denominado Nuevas Oportunidades, Áreas Estratégicas Mineras. En esta parte práctica se darán cuenta lo fácil que es generar este primer paso, que es la habilitación. Por lo tanto, los llevaré paso a paso de cómo efectivamente ustedes lo pueden lograr desde sus casas, desde su oficina, desde un computador. Bueno, ya después de la contextualización que hemos venido realizando, vamos a entrar a este módulo que es más práctico. Queremos que ustedes conozcan bien cómo se realiza el paso a paso frente a la habilitación, que es algo muy fácil. Entonces, primero entramos a la página web de la Agencia Nacional de Minería, anm.gov.co. Es preciso señalar que cada uno de ustedes tiene que haber estado registrado con anterioridad en nuestro sistema. Por lo tanto, venimos a la página y, como ustedes pueden ver, bajamos. Aquí encontramos el icono que diga ANA Minería. Hacemos clic y luego bajamos un poquito
y vamos a acceso plataforma. Aquí hacemos clic donde nos aparece ya esta pantalla. Entonces, lo primero es el número de usuario. Ustedes cada uno debe tener un número de usuario, tomando en cuenta que debe haber ese previo registro por parte de la persona. Entonces, ponen su usuario acá y luego su contraseña y simplemente ponen iniciar sesión. Aquí tienen que bajar a la mano izquierda, podemos ver un panel, buscamos áreas estratégicas mineras y vamos a solicitud de habilitación. Le hacemos un clic. Aquí podemos ver que son 5 pasos muy simples. Quiero darles a conocer que este es un sistema muy intuitivo. Entonces, ustedes van a poder ver paso a paso cada vez que van completando las tareas. Aquí arriba ven la información del usuario, su nombre, fecha de erradicación. El solicitante es por si hay un apoderado, por supuesto que ahí es el lugar para poderlo registrar. Entonces, vamos a las clasificaciones. Aquí ven las clasificaciones que ya hemos repasado. Vamos a poner clasificación C y aquí abajo van a ver una pequeña descripción para que no haya confusión. Entonces, seguimos con continuar y vamos al segundo paso, ingresar detalles. Entonces, vemos que acá hay información jurídica, información económica, información técnica, información ambiental e información de responsabilidad social empresarial. Entonces, estamos en la jurídica y hay dos preguntas. La primera es, ¿el participante es una estructura plural? Entonces, si es sí, hay que agregar. Si es no, continuamos. La segunda dice, la acreditación de requisitos habilitantes se realizará a través de terceros. Entonces, si es sí, hay que agregarlos y si es no, podemos continuar de una vez. Como ven, pues acá los errores son intuitivos. Entonces, faltó para este caso específico la información económica, la cual podemos, como ustedes ven, poderla completar. Y aquí están las preguntas. ¿Documentos en moneda diferente al peso colombiano? Entonces, si es sí, pues hay unas casillas y si es no, continuamos. Año fiscal de los documentos anexos. Aquí pueden ver que hay 4 opciones. Ponen el año correspondiente y luego el mes que ustedes deben reportar. Entonces, la tercera pregunta es, ¿reporta ingresos? Entonces, aquí pueden ver que dependiendo de la respuesta hay unas casillas diferentes. Entonces, vamos a poner que sí. Y aquí hay que llenar si uno es declarante o no. Vamos a poner que sí. La clasificación, voy a poner para este caso persona jurídica. Luego los activos, aquí ustedes llenan los activos, llenan los pasivos, el activo total, el pasivo total, la utilidad operacional y los gastos de interés. Luego hay una última pregunta que es compromisos previos en actividades de exploración y o explotación. Entonces uno pone si es sí, hay una casilla y si es no, pues continuamos. Entonces acá ya ha culminado esta parte. Acuérdense que arriba también está la información técnica, ambiental y de responsabilidad social. Pero para estos efectos vamos a continuar y ya ven que vamos al tercer paso. Un paso muy importante, quiero recordarle a todos que todos los documentos deben estar en PDF y deben estar en su computador para poderlo facilitar en este componente. Entonces, documentos de soporte, vemos información jurídica, aquí voy a poner un documento PDF, ya lo incluí, dice tipo de documento, solo hay 2 opciones, autorización para enviar una solicitud de licencia o documentos adicionales para acreditar información. Voy a poner la primera y aquí seguimos. Nuevamente, acá hay varias pestañas para información económica, técnica, ambiental. Entonces, vamos aquí a adjuntar nuevamente el PDF. Listo. Esto es en información ambiental. En información técnica, vamos a seguir adjuntando los documentos. Por supuesto, deben ser los documentos respectivos. Pero para estos efectos, simplemente estoy adjuntando un PDF. Entonces, listo. Y la información económica, que no lo habíamos hecho, también aquí vamos a adjuntar para que ustedes vean lo fácil que es. Toda la información es importante que ustedes, nuevamente, la tengan en PDF y en su computador para facilitar este
este paso que es importantísimo. Entonces, listo, pasamos al cuarto paso, que es el resumen. Fundamental que puedan revisar todos los archivos y toda la información que ustedes han radicado, porque en este paso ustedes pueden ir aquí abajo a este icono que es atrás y poder resolver, la malinformación que de pronto por un descuido lo hayan hecho, o también subir los documentos que de pronto no fueron los documentos requeridos, pero acá es fundamental ustedes revisar muy bien, porque el último paso es confirmar. Entonces, ya después de haberlo revisado, uno pone confirmar y precisamente ya queda concluido esta parte del registro. Como ustedes pueden ver, es algo muy fácil, muy práctico, muy intuitivo el sistema. Sin embargo, desde el día 10 de febrero vamos a empezar capacitaciones todos los días para que ustedes puedan participar. Y de esta forma, si tienen preguntas, inquietudes o algún problema, pues es el escenario para nosotros poder acompañarlos si es necesario o no, pero ya como ustedes han visto, es algo muy simple, muy práctico. Lo fundamental es ustedes tener la información y, por supuesto, hacer el paso a paso. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Me complace saludar a todos quienes nos siguen a través de los medios virtuales en esta mañana de hoy. Para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida. Vamos a continuación a tener un conversatorio sobre este tema absolutamente fundamental de las áreas estratégicas mineras. Y en este conversatorio, que va a durar media hora, me van a acompañar Juan Camilo Nariño, Fernando Pazzi y Enrique Acevedo, quienes se van a dirigir a ustedes para plantear sus impresiones sobre esta nueva alternativa que surge para Colombia. Mi nombre es Ricardo Ávila, soy analista senior de la Casa Editorial del Tiempo, y sin más preámbulo, quiero comenzar por invitar a Juan Camilo Nariño, quien en medio de ocupaciones diarias nos habla desde un vehículo, pero gracias a la revolución de las telecomunicaciones, pues esto es posible en el día de hoy. De manera que sin más preámbulo, Juan Camilo, bienvenido y cuéntenos su percepción sobre este capítulo que se abre en el día de hoy, si bien la concreción pues tendrá lugar a finales de mes. Gracias, Ricardo, y de verdad le agradezco a usted la moderación de este panel, y un saludo a Enrique y a Fernando para esta conversación que es de la mayor importancia para el sector minero. Déjeme, yo pongo sobre la mesa y resalto dos temas que me han parecido importantes y valiosos en el proceso en el que está la Agencia Nacional de Minería en relación con las áreas estratégicas mineras. El primero de ellos, Ricardo, es un agradecimiento que tengo que hacer a la agencia y su equipo de haber contado con la industria minera nacional, con las empresas formales constituidas en el país, en la planeación de toda esta estrategia. Ha sido la agencia generosa con las compañías para, de manera participativa, de manera incluyente, poder conversar sobre la pertinencia de las áreas estratégicas mineras, poder conversar sobre las particularidades que debe contener el contrato, y ha sido una conversación honesta, tranquila, fluida, pero sobre todo constructiva. Y segundo, déjeme decirle que a partir de ese diálogo, creo que se ha logrado construir un instrumento que, si se logra concretar, si llegan las propuestas adecuadas, que nos toca entre todos promocionarlas, va a ser un elemento transformador de la industria minera colombiana. Nunca antes en el sector minero, sí en el de hidrocarburos, un instrumento como el otorgamiento de estas áreas a partir de este mecanismo, pues se había utilizado o se ha utilizado. ¿Qué contiene ese mecanismo? Dos elementos que son fundamentales en un sector que demanda mucho eso. El primero es que este mecanismo contempla, Ricardo, Fernando y Enrique, el cuarto de datos, el data room, en donde la agencia va a poner la información de esas áreas estratégicas, y que, por supuesto, en la medida en que exista más información, en la que exista más información geológica puesta ahí, más información en relación con las comunidades,
más información en relación con las líneas bases ambientales, pues el proceso va a ser más exitoso y va a tener más valor esa área. Entonces yo creo que ese elemento de la información otorgada por el Estado a través de este proceso es un elemento innovador y muy valioso para las compañías exploratorias que están en el país, pero sin duda también, que es el segundo elemento, Ricardo, la importancia que tiene esto para otras compañías extranjeras que puedan llegar al país. Y esto sin duda es un elemento de atracción de inversión extranjera directa muy importante en el sector. De tal forma que ahí vienen los elementos que constituyen pues un mecanismo novedoso, un mecanismo distinto. Por supuesto que hay que seguir trabajando en elementos que se quiere, ahora lo mencionamos, pero en esencia, así de primerazo con su pregunta, creo que esto es un elemento transformador que involucra muchas variables que el sector minero nacional constituido en el país y el extranjero han venido demandando, como por ejemplo la información, y que pues por supuesto cuando esas dos cosas confluyen, el interés del Estado y el interés privado, pues los procesos terminan siendo exitosos. ¿Exitosos para qué? Que es el último elemento que quiero resaltar. Para fomentar la exploración en el país. Nosotros en Colombia, Ricardo, nos sentimos orgullosos de que somos un país con un gran potencial geológico. Este instrumento nos va a llevar rápidamente, ojalá, ha sido un mensaje que yo he venido insistiendo en él. Debemos sentirnos orgullosos no de tener el potencial, sino de tener la certeza geológica. Debemos pasar del potencial a la certeza. Y este instrumento nos va a contribuir a eso. Muchas gracias. Enrique Acevedo trabaja en el sector asegurador, un sector en el cual el tema del manejo del riesgo es absolutamente fundamental. ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando en la industria minera en Colombia y cómo aproxima este ensayo que parece ser tan prometedor? Gracias, Ricardo. Bueno, a Juan Camilo y a Fernando, muchas gracias por compartir este espacio. Una visión general como colombiano, no necesariamente desde el punto de vista de seguros todavía, es que realmente creo que la minería tiene un potencial inmenso. Lo comparo con el tema del petróleo. La Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos deben ser algo de un tamaño de relevancia en la economía similar. Es interesante ver cómo nuestros vecinos de Perú y Chile tienen una industria minera tan grande, y creo que tenemos todo el potencial como sector, el sector minero como parte de la economía colombiana, de ser dinámico e igual de importante que el petróleo en el país. Hay que pensar en cómo llegamos a niveles similares de generación de empleo, de regalías y una relevancia como la que tiene el petróleo. Tiene una dificultad, me parece, que es el tema de la minería ilegal, pero pues que no se ve tanto en el petróleo, por lo que la extracción es más compleja, entre comillas, pero pues eso es una idea como colombiana. En cuanto al tema de riesgos o de seguros, pues los seguros están diseñados para cubrir eventos súbitos e imprevistos. Eso parece como sacado del libro de la teoría de los seguros. Pero la forma en que la industria ve con mejores ojos la industria aseguradora un riesgo, ve con mejores ojos un riesgo, es en la medida en que sea más previsible. Y ahora lo mencionaba Juan Camilo, la forma en que van a compartir la información y que lo están pidiendo, de hecho, las empresas interesadas en invertir, pues reduce la incertidumbre. Y entonces, pues los eventos súbitos e imprevistos como un terremoto, seguirán existiendo, pero toda la preparación del riesgo, que es, se trabaja mediante un esquema de mitigación de riesgos, pues se hace más fácil en la medida en que se conozca la información. Esto además va a permitir que empresas grandes se acerquen a la industria y que tienen internamente una estructura más sólida en el tema de administración de riesgos. Son empresas con más experiencia, mejor calificadas,
De esta manera también tenemos el riesgo de la extracción, pero también tienen que ser empresas que puedan transportarlo, que puedan comercializarlo, que lo lleven al mercado pues, de una forma adecuada. También es importante cada vez más en el sector asegurador y las exigencias del gobierno en cuanto al cuidado del medio ambiente y de las comunidades. Entonces, todos esos son riesgos que se aseguran y en la medida en que se mitiguen adecuadamente con la información que va a compartir la agencia, pues eso va a generar necesariamente un resultado exitoso. Muchas gracias. Fernando Pazzi nos acompaña desde Bolivia, otro país minero también. Y no solo como boliviano, sino como una persona que trabaja en el Natural Resource Governance Institute, tiene un punto de mira pues privilegiado para examinar lo que estamos haciendo aquí y si es el caso darnos referentes de experiencias similares en otros lugares de la región o del mundo. Fernando, ¿cuál es su apreciación sobre este nuevo modelo que comienza a lanzarse desde hoy? Sí, buenos días y gracias por la oportunidad de participar en este conversatorio. Desde que nos enteramos que la agencia estaba trabajando en el diseño de este modelo, nos llamó la atención de sobremanera porque sabemos que los procesos de asignación competitiva son superiores en muchos sentidos a otros procedimientos, ¿no? Tienen el potencial, como dice, de ser más objetivos, son más transparentes desde el principio y tienen la capacidad de atraer inversiones y que esas inversiones también resulten en un mejor negocio para los países, ¿no? Desde el punto de vista financiero, ¿no? Al mismo tiempo, ayudan a identificar las empresas que tienen experiencia y que tienen capacidad financiera, ¿no? Entonces, esos atributos hacen pensar que la asignación competitiva es una buena opción. Sin embargo, en el mundo, en minería, hay pocas experiencias de procesos continuos de rondas permanentes de licitación, quiero decir. Lo que hay, han habido licitaciones donde, de proyectos específicos donde se conoce la geología, se han calculado las reservas, ¿no? Aún así, nosotros sabemos, Colombia tiene una vasta experiencia en licitaciones competitivas en hidrocarburos. Entonces, va a ser más fácil extrapolar esa experiencia al sector minero. De acuerdo que eso representa, tiene grandes desafíos, pero también entendemos que Colombia ha estado innovando sistemáticamente en fortalecer la institucionalidad, ¿no? Seguimos con atención hace varios años y hemos visto los avances que se han hecho en la propia Agencia Nacional de Minería, y en las otras instituciones que ayudan a la gobernanza de la industria minera, ¿no? En este sentido, nosotros pensamos que el mecanismo tiene grandes promesas, ya que plantea desde el inicio informar, coordinar con las comunidades, con los gobiernos locales. La apuesta de hacer un proceso de preselección también nos parece muy interesante, ¿no? Pero sin duda lo que para nosotros la recomendación de haber visto otros procesos es que un factor crucial, crítico en este proceso es la transparencia, ¿no? Es crucial para los inversionistas, pero también para los ciudadanos, ¿no? Y eso ayuda a demostrar la integridad y efectividad que podría tener el proceso. Muchas gracias. Juan Camilo, es evidente que por cuenta de esta ley aprobada en 2011 que permitió la creación de esta figura, se podría hablar de una especie de un antes y un después. Por favor, subráyeme de ese después, perdón, algunos elementos, pero ¿qué es lo que usted considera como lo más promisorio de este mecanismo? Yo creo que se juntan varios factores, Ricardo, en los cuales la Agencia Nacional de Minería ya ha venido trabajando. El primero de ellos es Ana Minería. Desde cuando usted ya tiene un mecanismo digital que administra el sistema, que administra los títulos mineros del país, que administra la solicitud de los mismos, pues es un sistema, primero, más amigable y es un sistema más objetivo. Lo que decía Fernando, es un sistema más transparente.
que es algo que la industria minera en su conjunto y todos en la discusión pública demandamos, transparencia. Pues nosotros desde el sector privado, esa conversación también la trasladamos a las autoridades en materia del otorgamiento de todos los trámites que la industria minera necesita. Y, por supuesto, ANA Minería es fundamental para esto. Entonces, cuando uno junta, que es un elemento transformador, ANA Minería, por supuesto, hay que seguir trabajando en el perfeccionamiento de esta herramienta digital, pero lo junta con este otorgamiento a través de este mecanismo de las áreas estratégicas mineras, con mayor información geológica, como lo dijo Fernando, con mayor información de comunidades, pues es un elemento transformador hacia futuro. Y creo que uno de los retos, Ricardo, que tiene este mecanismo que vamos a usar o que se va a usar en minería, es algo que mencionó Fernando, y es volver un mecanismo propio para la minería. Colombia tiene experiencias en mecanismos similares en hidrocarburos, y la minería tiene unas particularidades propias que no puede ser un mecanismo copiado directamente del hidrocarburos. Hay que hacer un esfuerzo grande por generar ese conocimiento que ya tenemos en hidrocarburos, particularizarlo para la minería, con un elemento en esa particularización que me parece importante: el fomento de la exploración en el país, o el fomento de las exploraciones en el país, en distintos países, lo determina o lo incentiva la disminución de los costos transaccionales que tiene la exploración. Costos en tiempos que se demoran en solicitud de permisos, costos en trámites ante las comunidades, licencias previas, los mecanismos de concertación que están en la legislación, las licencias que hay que solicitar a las corporaciones autónomas. Todo eso son unos costos intrínsecos del proceso de exploración a la cual las compañías son muy sensibles. Entonces, un elemento transformador también, como usted dice, es si este mecanismo logra verdaderamente reducir esos costos transaccionales que tiene hoy la exploración en el país. Como está concebido, uno entiende que se van a disminuir costos asociados a la búsqueda de información, costos asociados a los procesos mismos contractuales con la agencia. Entonces, creo que esos dos elementos son muy importantes. Este es un mecanismo que, entre todos, si se hace bien, pues va a generar un dinamismo al sector. Dinamismo derivado de la transparencia, dinamismo derivado del conocimiento de unas áreas y dinamismo derivado, finalmente, de una actividad muy sensible a los costos de transacción por unos recursos limitados, Ricardo, en el mundo. Los costos dedicados a la exploración en el mundo que ascendieron en el 2018 alrededor de 15 billones de dólares al año, pues son los recursos que han venido disminuyéndose por la pandemia y que Colombia solo rasga un 1% de todo eso, con un potencial muy grande. Y eso está asociado a esos costos de transacción. Una rápida contrapregunta. Implícitamente ahí está considerado el factor tiempo, porque me imagino que esto también debería conducir a que se acorte todo el proceso de aprobación de los proyectos, algo que en el caso de Colombia parece haberse vuelto aún más complejo con el paso de los años. Sin duda, y usted toma ahí un elemento fundamental. Yo no me imagino la industria inmobiliaria, Ricardo, con los tiempos de registro catastral que tiene la industria minera o los tiempos de otorgamiento de títulos de propiedad. Eso el presidente actual lo ha entendido, la autoridad minera, y en eso están trabajando. Para eso es ANA Minería y para eso es este mecanismo. Es decir, usted toca en el tema central de esto. Esto va a reducir tiempos, y esos tiempos implican un mensaje sobre todo también a esa comunidad internacional que quiere estar en el país, conoce y tiene un apetito grande por estar acá, pero que también conoce esos tiempos que nos estamos tomando para todo. Y ANA Minería hace un esfuerzo por esos tiempos, este mecanismo hace un esfuerzo por esos tiempos, y que ojalá se los podamos transmitir al Ministerio de Ambiente, a las corporaciones, a otros, para que vuelvan digitales sus procesos y que vuelvan, pues, finalmente terminen reduciendo los costos transaccionales derivados del tiempo. Eso es. Muchas gracias. Enrique Acevedo, uno de los temas que subyace detrás de esta nueva estrategia es el del desarrollo sostenible, absolutamente clave
frente a una industria minera que en el pasado pues, ha sido objeto de señalamientos por cuenta de su percepción respecto a impactos sobre cómo ayuda este proceso en el cumplimiento de, o en la mejora de los indicadores de desarrollo sostenible que van incluso hasta que Colombia pues, es suscriptor de los objetivos negociados en marco de las Naciones Unidas con fecha de corte del 2030. Gracias por la pregunta, Ricardo. Efectivamente, tengo la fortuna de tener como clientes industrias mineras en la industria del carbón, en la industria del oro y de cobre, y me da mucho, mucho gusto cuando los visito, son empresas multinacionales, y veo que, como sucede mucho con este tipo de industrias, se encuentran los minerales en zonas apartadas de Colombia, la otra Colombia que algunos llaman. Entonces, me parece que tiene un objetivo importante, que es el de llegar al final de la pobreza en la región a la que llegan. Necesariamente genera empleo, junto al empleo también se generan regalías para la zona y eso pues ayuda a disminuir el tema de la pobreza, junto con eso pues la reducción del hambre, acceso a la salud. Yo hablo con mucho orgullo de nuestro sistema de salud. Tenemos un sistema de salud que tiene una cobertura supremamente amplia. Algunos tienen la edad que tengo yo, otros menos, etcétera, pero recuerdo desde pequeño había un acceso menor a la salud y todo este tema de la ley 100, etcétera, pero al llegar a la región una industria que genera empleo, que genera regalías, que genera acceso, permite que se tenga ese acceso a salud, igual que a la educación. Entonces, pues esa parte, en mi opinión, lleva de por sí también de la mano el tema de paz que hemos trabajado tanto durante tantos años, especialmente durante el quinquenio o década. No podemos echar para atrás, con o sin acuerdo de paz, con o sin JEPO, todas estas discusiones que tenemos, pero en la medida en que la gente tenga trabajo, no sienta hambre, tenga acceso a la salud, tenga acceso a la educación, pues eso nos lleva a que haya paz, a que haya justicia, y las instituciones que se sientan en las distintas regiones. Eso es mi idea de cómo se llega a ese objetivo. Los seguros, además, como usted lo sabe, pues son una industria altamente regulada en Colombia, altamente regulada en el exterior, al interior de las compañías tenemos una alta regulación y siempre muy motivados con ser de industrias sostenibles y que lleven bienestar a las comunidades. Y pienso que la minería de esta forma, manejada de esta forma como la tienen ahora visualizada en la Agencia Nacional Minera, pues va a llevar a ese fin, va a lograr ese objetivo. Muchas gracias. Fernando Pazzi, usted mencionó en su pasada intervención el tema de la transparencia. La organización en la que usted labora, pues ha tenido que ver con asuntos de veeduría relacionados con las rentas que se generan aquí, en este sector, o relacionados con, en particular, con regalías. ¿Cuál era la percepción que tienen sobre lo que está pasando en Colombia cuando se hacen las evaluaciones relacionadas con la gobernanza? A ver, sí, nosotros empezamos a mirar con interés a Colombia cuando en el 2011 aprobaron la reforma del Sistema General de Regalías. Miramos todavía con más interés el 2020 cuando una nueva reforma del sistema prometía a resolver, mejorar aún más, ¿no? El Natural Resource Governance Institute tiene un índice de gobernanza. Y el 2017, en nuestra evaluación específicamente del tema de gestión de la renta, encontramos que Colombia tenía un desempeño muy sólido, tenía un sistema robusto en términos de distribución, equidad en la distribución, transparencia, asignación a múltiples objetivos, ¿no? Con la reforma del 2020 encontramos que se avanza, se trata de resolver problemas de ineficiencias,
se eliminan los OCATs locales, se promete crear OCATs regionales para dirigir la inversión a proyectos estratégicos, se reduce sustancialmente el aporte al fondo de ahorro, pero aún así, con todos esos cambios, lo que se está buscando es que las regalías sean un instrumento para promover desarrollo, para promover progreso social, ¿no? Que es un elemento clave para entender a las industrias extractivas, ¿no? En ese sentido, yo creo que Colombia tiene grandes progresos en términos de transparencia. Sabemos que Colombia es parte de la EIC, ha recibido la validación de este estándar de transparencia de las industrias extractivas, ya produjo su sexto reporte, lo que nos muestra que están bien encaminados en términos de transparencia, ¿no? Entonces, este nuevo aporte a la gobernanza, que serían las áreas estratégicas mineras y el proceso competitivo, promete también que va a ser una contribución a mejorar la gobernanza, siempre y cuando se adopten criterios de transparencia en todas las etapas que se ha previsto, ¿no? En la etapa de calificación de la selección de las empresas, en la etapa de evaluación de las ofertas y de las contraofertas. Esperamos que se difunda la información de todos los participantes, de que se hagan públicas las evaluaciones y finalmente en la adjudicación, ¿no? Y aquí hay un tema importante que a Colombia le falta todavía avanzar, ¿no? Es el tema de conocer los beneficiarios reales que tienen las empresas extractivas. Es decir, ¿quiénes son los accionistas verdaderos de carne y hueso que componen las sociedades, ¿no? Ahí hay un elemento que es un requisito del estándar EIT y que desde el año 2020 tiene que ser cumplido. Muchas gracias. Nos queda tiempo para una última intervención de cada uno. Juan Camilo, ¿qué esperaría ver usted como resultado de este proceso? Que es, por un lado, estoy seguro que uno piensa con el deseo, pero también piensa racionalmente sobre lo que puede suceder. ¿Qué espera ver al cabo de varias semanas cuando tengamos un horizonte más claro? Y un poco también en un escenario un poco más largo. Estás en silencio. Está en silencio. Perdónenme. Sin duda un mecanismo, Ricardo, que pruebe su efectividad. Esto tiene una bondad grandísima. Y es que al lanzar las áreas estratégicas mineras, su verdadero aporte, su sustento, radica en que haya proponentes, en que las empresas se presenten y sea atractivo para atraer al sector privado. Y eso no se da con el azar. Eso necesitamos trabajarlo previamente. Por eso hemos venido de manera propositiva con la agencia, invitando y mostrando las bondades del sistema a muchas compañías colombianas y extranjeras. Entonces, ¿qué esperaría? Ver un mecanismo, como dice Fernando, que entre otras cosas fuimos premiados en el EIT hace 2 años por ser el país que va más adelante en materia de transparencia minera y de aportes a la transparencia dentro del mecanismo EIT. Entonces, de tal forma que esto es un mecanismo y yo espero que contribuya a eso, a tener que los inversionistas de afuera, las grandes compañías de afuera, las medianas compañías de afuera, las pequeñas y las medianas colombianas, pues vean en esto un mecanismo atractivo y que le apuesten a él y que esa apuesta en un futuro traiga a más inversionistas nacionales y extranjeros al país para desarrollar de la mejor manera una industria que tiene muchísimo que aportar al país y al territorio y que en estos momentos de la economía nacional se necesita. Lo segundo que quisiera ver en todo esto es una madurez de la discusión pública en relación con la minería y en relación con la exploración, que creo que en el país nos hace falta mucho eso. Esto es un proceso técnico que cada vez debe involucrar elementos sociales, elementos ambientales, pero no desde las pasiones políticas, no desde las pasiones ideológicas, sino desde las pasiones que da la tranquilidad científica con acompañamiento de las universidades, centros de excelencia, como existe en cualquier otra parte del mundo. Entonces tengo también la esperanza que este tipo de mecanismos nos van a ayudar a tener conversaciones más honestas en un futuro. Muchas gracias, Enrique. ¿Cuáles son sus expectativas frente a este
camino cuyo tránsito comienza. Coincido con Juan Camilo en una de las principales expectativas es que abre mercado. Vamos a tener más empresas alrededor del mundo interesadas en participar. Digo que el generar una visión de reglas claras, aunque siempre las han existido, pero esto lo mercadea, va a atraer a las empresas. El tema que haya una puja al alza, cuando hay varios participantes, necesariamente va a redundar en una mayor beneficio para los colombianos. Un poco en general la claridad que van a tener los inversionistas y los participantes y la mayor cantidad de oferentes y la mejoría en las regalías. Muchas gracias. Fernando, finalmente, si a usted le preguntan qué consejo nos da para que esto salga bien, ¿Qué diría usted, sobre todo desde el punto de vista de cuiden esto, aseguren que no haya fallas en este punto? ¿En qué resumiría esa asesoría? Primero, yo creo que toda la estrategia todo el proceso está bien diseñado. Se ha tomado las experiencias internacionales que relevantes, se ha diseñado o detalladamente las etapas que tiene el proceso, la selección de las empresas, el proceso en sí de la ronda, el sistema de ofertas y contraofertas, y finalmente la adjudicación. En nuestra opinión, para NRGI, lo que pensamos que le va a dar calidad e integridad a este proceso es transparentar cada una de las etapas, ¿no? Proveer la hacer que la información sea pública en cada una de las etapas, identificar, señalar cuáles son las empresas precalificadas, identificar cuáles han sido las ofertas públicas, las contraofertas, y finalmente establecer quién es el adjudicatario, en qué términos se está adjudicando, y hacer pública la información de la empresa, ¿no? Y de las empresas que han participado. Yo creo que es una gran oportunidad para Colombia que quiere entrar a la minería del cobre, la minería del oro, que son minería de gran escala. Sabemos que estamos viviendo un mundo donde la transición energética ya es una realidad y el cambio tecnológico está presente. La masificación de la movilidad eléctrica, los paneles solares, las turbinas. Entonces, la demanda futuro de los minerales estratégicos como el cobre, el níquel, y el litio y el cobalto, por supuesto, se va a multiplicar. Y entonces, si Colombia diseña y pone en práctica un sistema como el que está ofreciendo, va a tener oportunidades de subirse a ese carro que va a estar muy dinámico en los próximos años. Muy bien. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a los panelistas por sus aportes, sus intervenciones. Indudablemente estamos empezando a dar los primeros pasos por un camino que promete mucho. Tenemos es que cuidar que lleguemos a feliz término. Además, les reitero mis agradecimientos, les deseo un muy buen resto de jornada y a los organizadores de este evento, mil gracias por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz gusto. Día. Feliz día. Hasta luego. Muy buenos días, les habla Catalina Rueda Callejas, gerente de promoción de la ANM. Hemos podido escuchar de primera mano las diferentes condiciones que ofrece la Agencia Nacional de Minería para todos los inversionistas. Es importante recordar que el proceso de habilitación es gratuito y no obliga a la presentación de una oferta. Sin embargo, es una oportunidad para acceder a la información estratégica que la ANM dispondrá para los inversionistas y así como participar en el proceso de selección objetiva. No olviden que en la página web www.anm.gov.co se encuentra disponible el módulo en el cual podrán solicitar su habilitación de la Ronda Minera 2021. Les agradecemos su compañía en este evento virtual que quedará montado en nuestra plataforma para futuras consultas. Hasta una próxima oportunidad.